ante un auditorio lleno, la delegada de Médicos Sin Fronteras en la Comunidad Valenciana, Mila Font, ha ido desgranando los retos de la organización en conflictos armados. Cada vez es la población civil quien está mucho más afectada por los conflictos y que a la vez cada vez es más difícil poder llegar con asistencia hacia estas personas. Hay muchísimos problemas en la actualidad, desde la indiferencia hasta, yo creo que sobre todo, lo que estamos viviendo en el último año, que son los ataques a la misión médica. Esta ONG, formada en gran medida por profesionales de enfermería, ha sido una de las participantes en la segunda jornada de emergencias y catástrofes que organiza la Facultad de Enfermería de la Universidad de Valencia y que este año ha contado también con alumnado de la Escuela de Enfermería La Fe. Cada situación puede ser nueva, entonces la gente que viene en esta ocasión tienen además la experiencia de haber vivido en primera persona la atención a los desastres y catástrofes. Entonces, bueno, yo espero que nos vayamos de aquí con ideas muy claras de cómo se debe atender, pero sobre todo con esa experiencia transmitida. Experiencias como la de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias, que recientemente han actuado en los Alcázares, en Murcia, durante el temporal de lluvia. Aunque ante las emergencias se debe estar siempre preparado. Una cosa es el trabajo en inundaciones y otras en nevadas. No tiene nada que ver, como no tiene nada que ver en lucha contra incendios, pero hay formación específica para cada situación y sí que es cierto que según la época del año y las previsiones, pues se cambia, digamos, la configuración de los medios, de vehículos, de personal y demás, para poder afrontar esa situación. Y, por supuesto, la coordinación entre todos los medios de atención en emergencias es fundamental. La organización de todo el servicio, cómo funciona el 112, cómo se gestiona desde la llamada de un alertante, bueno, lo que es todo el servicio de emergencias sanitarias de la comunidad. Así como nuestra participación en las emergencias de múltiples víctimas, donde trabajamos conjuntamente con otros servicios no sanitarios, como son la UME, la policía, la Guardia Civil. Experiencias en primera persona que ayudan a los futuros profesionales a decidirse por uno u otro ámbito de la enfermería. Así es. Al carrer, ayudar a las personas igualmente, porque la enfermería siempre trata de ayudar a las personas, pero en un poco de acción. Tienes que combinar un poco condición física en conocimiento de enfermería y cridar la atención por ese aspecto, porque tenéis es un poco de las cuatro paredes. A mí la verdad que sí que me gusta mucho todo lo que tiene que ver con las urgencias. De hecho, estoy estudiando enfermería porque hice lo de auxiliar. Hice las prácticas en urgencias y me encantaron. Y sí que me gustaría y hacer el máster de urgencias del SAMUR y eso. En primero tuvimos una asignatura con un profesor de urgencias y emergencias y ya vinieron, nos dieron una charla de Médicos Sin Fronteras. Y sí que fue una cosa de que me planteo porque me gusta el hecho de ayudar a la gente y sobre todo en las situaciones en las que están mucho más necesitados. Las partes que más me gustan son el SAMU y Médicos Sin Fronteras. De hecho, quiero hacer el máster de urgencias y emergencias y los hospitales también me gustan mucho. Durante la jornada, el alumnado ha podido también conocer el trabajo de Cruz Roja y de los profesionales del Regimiento NBQ de Valencia. Actuaciones alejadas del trabajo de enfermería en un hospital o un centro de salud, pero con la misma base, el cuidado y la atención sanitaria.